De la minicumbre de Guatemala, más que hablar de despenalización, también salieron nuevas propuestas que involucran a los países consumidores y su reciprocidad en la lucha antidrogas. Que Estados Unidos pague por decomisos de droga en Centroamérica y crear una corte penal regional para ese tipo de delitos son las propuestas que llegarán a la Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia, para debatir con el resto del continente. El presidente de Guatemala, Otto Pérez, justificó la necesidad de buscar mayor reciprocidad de los países consumidores de drogas ilícitas debido a que Centroamérica está en la ruta de los narcos que sacan de Sudamérica la droga, pasando por Centroamérica para finalmente llegar a su principal consumidor en el mundo, Estados Unidos. La propuesta que salió de la minicumbre de Guatemala apunta a los países consumidores, en particular a Estados Unidos, y el mensaje es claro: que paguen por un porcentaje sobre los decomisos al narcotráfico y la creación de una corte penal con jurisdicción internacional en los países directamente afectados, incluyendo a productores y consumidores. Dinero por droga. Cobrar una compensación económica a los países consumidores de las drogas. Esa idea tiene como objetivo dotar de recursos financieros a Centroamérica para endurecer la lucha contra la incautación, evitando que llegue la droga a países como Estados Unidos. Los países a donde la droga incautada era destino pagarían el cargamento a precio de la venta de la droga puesta en las calles, por ejemplo, en ciudades como Nueva York. El 50% de los recursos generados serían utilizados para continuar la lucha contra el narcotráfico, un 25% para educar a la población sobre los efectos dañinos de la droga y el restante 25% para dar asistencia médica a los adictos de la región. Una corte penal. Una corte penal con jurisdicción internacional en los países que están involucrados dentro de esta problemática, incluyendo a los productores y consumidores. La corte sería temporal y estaría para juzgar los delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero. La entidad tendría sus propios fiscales y jueces, así como un sistema penitenciario para los reos que sean condenados bajo esta jurisdicción. Señora vicepresidenta de Honduras, María Antonieta Guillén, de nuevo con usted y para preguntarle qué apoyo están recibiendo ustedes actualmente por parte de los Estados Unidos en la lucha antidrogas. Creo que la agenda ha quedado bastante particularizada en ocho proyectos amplios que, como le digo, tienen distinta naturaleza, desde el apoyo con fortalecimiento de las instituciones de seguridad de la región, el uso de tecnologías más avanzadas, todo lo que se ha denominado el plan CARSI, que ha estado ejecutándose para el área de la región centroamericana, y es necesario que toda esta planificación tenga una incidencia en los otros países de Centroamérica, no solo Honduras, y esa es la posición del presidente Lobo, porque de nada estar en Honduras algunas medidas especiales, porque igualmente esto tendría la tendencia a replicarse en Guatemala, en El Salvador. Somos países muy chicos, muy cerca, compartimos amplias longitudes de fronteras y por lo tanto el tema también tiene que orientarse a la formación de capacidades internas para poder hacer frente a este tema y que van desde acciones preventivas, desde acciones de rehabilitación social, de recuperación de regiones que están más expuestas a la influencia y donde también por la capacidad misma de los países con economías no tan fuertes o pobres, por decirlo de manera más clara, no hay una influencia del Estado, son una presa fácil para poderse involucrar dentro de todos estos ilícitos. Vicepresidenta Guillén, es decir, que ustedes agradecen y consideran necesario el apoyo de los Estados Unidos a pesar de las críticas hechas por el presidente de Guatemala, Otto Pérez. Mire, yo creo que todo apoyo y toda cooperación que se da en el ámbito de buscar un objetivo común debe agradecerse, pero sí quiero serle clara en que presidentes de Centroamérica han sido bastante contundentes en que Estados Unidos tiene que hacer más de lo que hasta ahora se ha hecho, porque hemos venido por años tal vez llevando algunos procedimientos, pero si no, para muestra está la situación que hoy tenemos. Entonces, algo no se ha hecho bien o no ha sido suficiente lo que hasta ahora se ha hecho.
como los mercados demandantes están en Estados Unidos, por lo tanto esto amerita una atención mucho más detallada, mucho más especial, de mucho más apoyo. Desde Washington, señor Eric Olson. Señor Olson, le pregunto si hablar de reciprocidad es la punta de lanza del inconformismo en algunos países, incluyendo a Estados Unidos. Bueno, yo creo que sí, en el sentido de que Estados Unidos tiene una gran responsabilidad en cuanto a su mercado propio, en las armas y en el lavado de dinero. Yo creo que se ha hecho un buen labor en Estados Unidos en cuanto a reconocer esa responsabilidad, pero las acciones que se han tomado en este asunto han sido bastante escasas, y yo creo que por esa razón el presidente Calderón hoy y otros presidentes de Centroamérica han vuelto a levantar este tema. Yo creo que no es un asunto de que el problema es de Estados Unidos o el problema es de Centroamérica o de México, sino ambos comparten, o todos comparten, esa responsabilidad propia de tomar reformas y políticas internas que realmente son contundentes para tratar de mejorar esta situación de inseguridad. Sí, señor Olson, en la propuesta que sale de Guatemala se habla de evitar que la droga salga de América Central y que no llegue a Estados Unidos, y que esa droga incautada en América Central sea pagada por parte de los países consumidores, en este caso Estados Unidos, al precio de lo que se vendería en una calle en Nueva York. Con ese dinero se harían otras cosas, pero esa es, digamos, que la base inicial de la propuesta. ¿A usted cómo le suena? Bueno, mira, yo creo que incautar drogas siempre es algo que se tiene que hacer, pero finalmente simplemente incautar la droga no va a realmente solucionar el problema de la debilidad institucional que existe en Centroamérica. Las drogas, si no pasan por Honduras, pasarían por Belice el Caribe. O sea, enfocarse demasiado en la incautación de la droga me parece como no una estrategia muy, muy correcta, ¿verdad? Y yo creo que hay que enfocarse en otros lados. Obviamente hay que incautar lo que se encuentre, pero ahorita lo que hay que hacer es buscar unas soluciones más institucionales, más enfocadas en las necesidades económicas de los jóvenes. Si bien yo creo que la propuesta de Guatemala es que lo incautado lo pague Estados Unidos a los precios de Washington o Nueva York, me suena como una idea, un sueño, ¿verdad?, para los centroamericanos, pero no es una realidad política en Estados Unidos. Señor Eric Olson, desde Washington, muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN 24 y por compartir con este pueblo de América Latina sus opiniones tan importantes. Gracias, señor. Gracias, un placer, como siempre. Muchas gracias. Alejandro Ope, desde México, me gustaría conocer su opinión, Alejandro, porque ya estamos hablando un poco más de la propuesta. Y Eric Olson veía un poco improbable que Estados Unidos por lo menos le diera el visto bueno a esa propuesta que sale de Guatemala. Y es que la droga que se impida su salida de Centroamérica con rumbo hacia Estados Unidos sea pagada por un país consumidor, en este caso por Estados Unidos, al mismo precio de lo que costaría esa droga puesta en alguna calle principal de alguna ciudad, Nueva York o Washington. ¿A usted cómo le suena la propuesta? Yo creo que está un poco complicada de operacionalizar, empezando porque las series de precios son escasas y no muy confiables. Pero yo creo que el sentimiento y, digamos, el sentido de la propuesta, yo creo que es correcta en la medida en que la asistencia a América Latina sería una suerte de pago de servicios que se le daría a los países consumidores. Lo que habría que encontrar es, hay que encontrar algún tipo de metodología para calcular cuál es la cifra correcta. No es fácil porque habría que netearlo contra el efecto que tiene el propio Guatemala o el propio Honduras en incautar esa droga. Pero en el sentido teórico es el adecuado. Lo que hay que encontrar es la manera de operacionalizar adecuadamente un principio básico, que es
En la medida en que el control internacional de drogas es un bien público, es un bien público, hay un argumento teórico en favor de una transferencia financiera entre los que contribuyen, de los que contribuyen más proporcionalmente, los que contribuyen de parte de los que contribuyen menos, por decirlo de alguna manera. Sí, y Alejandro. O de los que se benefician más a los que se benefician menos. Claro, Alejandro, y brevemente, sí. Esto daría cuenta de lo que usted decía al principio del programa, que no solo en Guatemala se habló de despenalizar, sino que también se analizaron propuestas diferentes que pueden ser por lo menos más viables y se puede ser tema de discusión para la Cumbre de las Américas. Yo creo que ahí, esa es la orientación que se le debería de dar a la discusión, que es poner la violencia en el corazón de la estrategia de seguridad y poner los costos como un tema de discusión entre los países de la región y con los países consumidores. Hacemos una nueva pausa en la noche. Cuando regresemos hablaremos de esta propuesta de la cumbre en Guatemala como discusión en la Cumbre de las Américas en los próximos días en Colombia. Con esta información, ya lo vemos.